Muy buenas a todos, escocés, y hoy volvemos con Roots of Pacha. Queridos amigos, yo tengo ganas, déjame ver aquí, berenjena, no sé qué, no sé cuánto. ¿Pescado? Cualquier pescado. Voy a probar a hacer esto y luego nos vamos a ir a la mina. Vamos a continuar con el juego donde lo habíamos dejado. Yo estoy muy enganchado a esto, me está gustando muchísimo, pero lo primero es lo primero. Vamos a regar nuestro huerto, ¿vale? Que si queremos ganar dineros, pues no va a tocar regar y mucho además, ¿eh? No pasa nada. Y después me gustaría pillar un pescado. A ver si lo puedo cocinar ahí. Y después tendríamos que ir, porque como bien decís en los comentarios, y además lo sé que tenemos que ir antes o después, para coger la mina, ¿vale? Porque ahí por lo visto es como desbloqueas las nuevas cositas, ¿vale? Y eso, las nuevas herramientas, quería decir. Y eso me interesa mucho, pero mucho, mucho, mucho. Y con las nuevas herramientas supongo me cansaré menos a lo mejor, y ya no solo eso, sino que probablemente pueda talar otro tipo de árboles, etcétera, etcétera, ¿sabes? Pues esto, anda, mira, esto me los dejé ayer, mira, ya tengo comida para hoy, por si me quedase sin energía. Un poco quiero que me dé tarde, ahora lo cojo. Aunque no me dé puntos, no me importa, ya tendría comidas ahí de buen Roger. Un poquito más. De todas maneras, ahora con toda la comida que llevo encima, más los pescados y tal, nos vamos a acercar al fogón. A ver si... A ver si ocurre algo bueno. Perdonad, que estoy saliendo de un catarro y estoy entrando en otro, tíos. De verdad, con un niño pequeño en casa que vaya a la guardería y tengo dos. Bueno, a la guardería solo va uno, pero... Es horrible, ¿eh? Es que es uno detrás de otro. Un poco más de agua porque ahí arriba también quiero regar. Acojo eso, no os preocupéis. Y también, y ese animal, ah claro, de mi granja, si los había cogido. Es esto, espérate, es que hay mucha cosa, tío, aquí. Vamos por partes, que no puedo hacerlo toda la vez. Vale. No me caben, vale, un momentito. Vamos aquí, deja aquí, por ejemplo, esto. Esto. Coge esto. Dejas esto aquí. De acuerdo. Y casi que sí que lo cojas, porque si vamos a mirar lo que se puede comer. Tiro, tito, tarito. De estos pescados. Vamos a ver, porque no las tengo yo atrás conmigo de que verdaderamente vaya a poder hacerlo. Oh, cualquier cosecha. Vale, cocina. Muy bien, ¿y me han dado qué? Ensalada mixta, sí señor. Ok. Y voy a hacer más, sí, porque llevo varias cosechas. Cualquier una ensaladita mixta, vale. Pues todas estas me las voy a dejar para comer yo. Entonces vamos a llevar el resto, ¿vale? Pescado crudo no lo hemos hecho todavía. Esto ya no puedo. Vale, me va a poner un pescado crudo nada más. Ya es por verlo, ¿vale? Uno nada más quiero. Otro está debajo de la piedra, no seas mamón. Muy de chilo. No, no, no. Apalo. Vale. Ay, no me cabe, tu puta madre. Ahora vengo. Mi casa está aquí. Deja aquí... Nada, deja aquí... Esto, esto, esto... Y esto. Vale. Vamos a intentar cocinarlo, si es por verlo, ¿vale? Ahí queda. Y ahí lo podemos poner, te lo indicas, es que cocinamos. Y me han dado un tremendo pescado asado, qué rico, qué hambre. Bueno, pues me voy a quedar con literalmente la ensalada y el pescado. No, espérate. Y lo demás lo vamos a donar. Y ahora me voy a ir a la mina.
Vale, pues ya sabemos cómo hacer ensaladas, que eso seguramente me den más. Con este tenía que hablar. Yo es que son muchas cosas. Quiero ver los animales. Creo que nos dejarían montar así los acolchamos nuestro peso con una manta. Asegúrate de ganarte la confianza de un animal dándole regalos de otro modo. De otro modo, no creo que dejaría montarlo. Oka ha terminado la idea. Un poco mierda, ¿no? Tu idea. A ver. ¡Ey! Tengo algunos cinturones para intercambiar. Si necesitas llevar más cosas. Sí. ¿Dónde estás? Ahí, vale, ahora voy a verte. Siguiente. Me he aprendido a llevar la cuenta del tiempo. Está preparado para construir un monumento oscuro, ¿eh? En el mapa. Estás aquí al lado, tengo que ir a verte. Uno de nuestros animales produce leche. Ahora Acre puede darte el recipiente para ordeñarlos. Joder, es que no me da la vida. ¿Quién es Acre? Holy shit. Vale, esta es Acre. ¿Eres Acre? Sí. Vale, la nieve por fin se ha derretido. Ya podemos explorar la tierra. Con suerte encontraremos minerales y buen sílex. ¡Sí! Ver herramientas. ¡Ajá! ¡Oh! Hacha de sílex. Faltan recursos. O sea, necesito sílex, que no sé dónde hay. Vale. Piedras y sílex, que no sé dónde hay. Lo mismo, y el cubo madera noble. ¿Noble? Esa ya con el nuevo hacha. Tengo que encontrar el sílex arriba. Probablemente en la mina se encuentra el sílex. Tendría sentido. Supongo, pero no estoy seguro. Volver al trabajo. Y necesitaba... No, espérate. Déjame ver. Vale, sigue ahí. Voy. Y a ver a mis animalicos. No te estarás comiendo mi... cosas, ¿no? Espero que no. Como se me coman los sembrados... la vamos a tener. Aquí está esta. Reloj de... A ver, deberíamos saber qué dice. Míralo, sabía yo. Pues aquí al lado, sí. Aquí está bien. Vale. Genial, ¿ves? Un reloj de... Pues me voy a ir a la mina, tío. Si así ya hablo también con la que hay de camino. No se lo ha comido el cultivo, así es que guay. No. Quiero darles mimos. Juntar. ¡Oh! ¡Oh! Pues me voy a la mina. Mucho más rápido. Hostia, qué grande, tío. ¿Cómo mola este juego, macho? Que me está gustando muchísimo, de verdad, ¿eh? Me estoy... Todas las cosas que voy descubriendo, otras cosas que van haciéndose, me va demostrando que hay vida más allá de Stardew Valley, tío. Que se pueden hacer juegos muy buenos. Hostia, qué grande, tío. Vale, genial. A ver, yo tenía que hablar con... Con esta era la misión, ¿verdad? Encargar de confeccionar la ropa y... Vale, ya un cinturón para llevar más movidas estaría guay. Intercambiar. A ver, cinturón más... Es que es muy caro, tío. Cinturón más grande. Abrigo bajo. Abrigo cálido que se mantiene en lugar con un elegante cinturón. Lobo blanco. Carísimo. Nada, 500, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que necesitamos... Vale. Vamos a la mina un poco, a ver si encuentro sílex de los huevos. Un poco lejos, sí. Todo lo bueno para volver tienes el atajo, pero joder. A ver. Sé que hay mucho aquí, pero ahora voy a pasar del tema animales. Total, no los puedo explotar, porque no tengo... Vale. Vale. Adentro.
Necesito encontrar el puñetero Silex. Mira, se quedan abiertas, ¿no? Vale. Emparejar los símbolos de las estatuas con mis pinturas fue idea de Don. Pero me gusta mucho cómo han quedado la piña y la granada que he dibujado en este. Clip quiere asegurarse de que siga siendo un secreto. Ok. Oh, ya da igual. Vale. Es que hay que hacerlo. Hay que hacer esto. Yo creo que va a ser que seguir así hasta encontrar una donde se pueda minar Silex. Fue así, ¿no? Como hicimos la otra vez. Mira, se abre. A ver, tira. Ok. Oh. Pintura rupestre. ¿Y esto? Honra este tótem con lo que deseáis. Serás considerado digno de tu atención. Pero vamos a ver. Este poder aún queda fuera de mi alcance. Ya. Pero ¿y el Silex? Yo venía por Silex, tío. Antes de pedir ningún favor a los tótems, debes ofrecerles tu amistad en forma de un regalo. Las pistas están en las paredes con símbolos que coinciden con lo que quieren los tótems. Pero... pero si son interrogantes. Me caes mal. Aquí no hay nada más que abrir, ¿no? No hay nada aquí que se vea. Buah, esto es una estafa. Lo dice, son granadas y piñas. Piñas sí puedo traer, pero... aquí hay algo más que se pueda coger rompiendo. Nada, tío. Estoy muy confuso. No sé cómo chusca la trusca con esto, tío. Granadas no tengo, pero... piña y granada. Pero la piña no sé cómo conseguirla. No es... o sea, la granada no sé cómo conseguirla. Su relación será igual de fructífera, Trela. ¿Dónde coño encuentro el Silex, tío? A ver, la vía real, el Silex... bueno, la vía real. El Silex probablemente en las orillas de los ríos, pero... me pilla un poco desprevenido, ¿eh? Círculo. Y como reconchita de la lorita consigo yo el Silex, tío. No, salte. Igual tengo que ir a la playa o algo, ¿eh? Aquí se está acabando el tiempo. Tengo que ir a dejar cositas, sí. Lo necesito para el cubo y tal. Bueno. Ahí puede, ¿no? ¿Y a la playa un momentito? Era por aquí, o sea, tampoco... ve a dejar las cosas y luego vete a ver si te puedes ir a la playa a investigar. Poner esto y ya. Me voy a quedar yo con las comidas preparadas por temas de energía y tal, ¿vale? Joder, es que es eso, es que no salgo de un catarro y ya me estoy metiendo en otro, tío. Niños en la guardería, el que los tiene sabe a lo que me refiero. ¿Dónde es exactamente? No, si vas bien. Por aquí bajas y vamos para allá. Vamos a... aquí había otra tribu. Concha rosa. No está listo para coger las semillas en unos días. Ok. Me acerca a las piedras a ver si... yo qué sé. ¿Dónde se consigue el puñetero Silex, tío?
encanta la isla desierta esta aquí. Joder. Ya está aquí. Pues no tengo ni idea de dónde conseguirlo. Ahí hay una cueva, vamos para allá, a lo mejor en esa cueva. Nuevas semillas. Pasta de mar. Ya ha sido muy tarde. No quiero que me haga tarde. Pero... ¡Oh! Herramienta más fuerte, tío. ¿Y cómo reconchita la lorita? Voy a conseguir una herramienta más fuerte. Pues ni puta idea, tío. Nada, tío, me voy a ir, ¿eh? Piedra. Qué asco dais. Vámonos. Oye, ¿yo puedo mientras conduzco? Mientras conduzco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Goti! Por favor, que le den el Goti a este juego. Bueno, no tengo ni puta idea de dónde conseguir el Silex, tío. Semillas de berza de mar. La rica berza de mar. No lo sé, tío. No lo sé. No lo sé. Ok, bueno. Mira por aquí, espérate. Sí, no, no es por aquí, es por aquí. Ya me he hecho el camino, ¿eh? Porque está esto aquí. Este está a la mitad. Ok, baby. Ya tengo monturas, chaval. Vete por ahí. Vamos a casa. Y ya no necesitas. A dormir. ¿Ya necesito dormir? Sí, por favor. ¡Me muero de ganas! Pues sí, tendremos que ir a otro. A ver, tengo... Es que nada más tenemos la playa y el bosque, ¿no? $259. Ya me puedo comprar el cubo si quiero. O sea, que guay. Perfecto. Sí, 192. Es el cubo del cinturón, joder. Oh, abriendo más cosas. Vale, justo lo que necesitaba, tíos. Justo lo que necesitaba. No pareces en un Jacuán. No lo soy, esto es otro pueblo, tíos. ¿Necesitas ayuda, viejo? ¿Viejo? Te siento el cuello. ¿Acaso es el cuerpo de un viejo? Lo siento. Deberías respetar más a mis mayores. Yo creo que tengo que volver ahí. A lo mejor me sale en alguna de las piedras, tío. Está bien. Batalla de fuerza. Bueno. Levanta piedras. Sí. Al levante y él no puede. ¿Qué está pasando? Nuestro hermano, siendo como es. Veamos qué hay al otro lado. Oh, más gente. ¿Tenéis una cascada y no habéis saltado de ella? Estaba pensando en hacerlo. Ah, dice Ivonne. Claro que sí. Demasiada gente, dice Ceda. Demasiada como para ser Jacuán. Somos Pachán. ¿Nos está yendo un poco lejos de casa? Pachán nos ha traído a este lugar. Ya veo. Cuidado con los Jacuán. Se dejan ver por otra zona. Por esta zona, perdón. Inza es... Se ha ido. ¿Había una aquí? Mejor que tengáis cuidado. Saben ocultar sus tentáculos. Atacar a nuestro último cuidador. No hablemos de eso. Lo siento. Bueno. Soy Ceda, la líder de los Mograni. Y yo soy Jin, el líder de aquí. Espero que nuestros clanes puedan ser amigos.
Tu hermoso fuego me dice que Kuro está contento contigo. Creo que nos llevaremos bien. Pa, 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 pa. Cuidado con esos Jaguan, no son de confianza. Gracias, consideraremos tu advertencia. Okidoki. Tun, tun. Llamando a tu memoria, abre el diario para saber más. Por partes. Conocí a los Mograni. Luego viven hacia el norte, son los que están confiando en los Jaguan. Y ya hemos colocado cuernos a lo largo de las tierras para ayudarte a llamar a tu montura. Ah, sí, qué guay. Ok, ok. ¿Tengo que hablar con él? No, ¿no? No. Vamos a regar. Y después voy a volver a la mina en algún lugar. En algún lugar tiene que estar, ¿eh? No están todas. Voy a esperar a que estén todas, ¿no? Pe, 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 pe. Esto es muy OP, ¿eh? No tiene plato, me da conocimiento sobre. Vale. Hay algunas que sí, pero. Ah, no están todas, sí. Vamos por partes, poco a poco. Voy a poner aquí esto, esto y esto. Esto y esto, ¿ok? Debería de plantar más, la verdad. Para, pa, pa, pa. Me da 14 quiero de estas otra vez. Sí, que sí, que sí. Cuéntame tu vida. Ver semillas. Semillas de berza de mar. Oh. Voy a comprar 7 de estas. Y 7 de estas, tío. Por otro lado, me da 16, tío. Voy a quedar sin pasta otra vez, tío. 320, chaval. Mira, puedo cancelar porque quiero comprar eso, no comprar nada ahora mismo. Dejarlo para cuando tenga más pasta. Pero un momentito que acabo de ver aquí. ¡Anda! Un pollo cocotero de dátil, de granada y de pino, claro. Vale, 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 vale. Eso pues si los quiero plantar igual que las piñas que tengo yo, ok. Nada, vamos a regar. De momento no voy a plantar nada más. Pim. Es que necesito urgentísimamente encontrar el tema del Silex, tío. Y es que me dijisteis que estaba en las cuevas del bosque. Entonces, si está en la cueva del bosque, ¿será que es que no he encontrado la piedra idónea? Supongo. Aquí. Okay. Un poquito más. Sí, ahora ya me da para regar todavía un poquito más. Está guay. Tengo para hacerme ensaladas y tal, pero ¿esto que son diferentes calidades o cómo? Ahora lo miro en el inventario, porque igual es que si hay que dejarlas crecer un poquito más, ¿sabes? Zanahoria, zanahoria silvestre y zanahoria. Ah, claro, las silvestres son las que yo planté. Vale, vale. De todas maneras, creo que lo voy a dar todo. Hombre, lo podríamos cocinar si queremos para que nos den más pasta. Vale, ¿eh? Esto lleva sin crecer y sin darme yield mogollón de tiempo, ¿eh? Nada, nada, pues ahí se queda. Si puedo cocinar cosas, voy a llevar, llevo la mitad al este.
Más ensaladas de esta. No ensaladas, ¿eh? Vale, llevaré a lo mejor la mitad de las ensaladas al... ¿Ya está? Ah, mira, qué guay. Para ganar más puntitos y todo eso. ¿Dónde estaba la piba del... Mientras... Colocado cuernos a lo largo de las tierras. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el que me vendía? Hostia, sí que ya no me acuerdo quién era, tío, el que me vendía. Y. Sion, no sé qué. Yo estaba. Aquí, es que ya no me acuerdo cuál era. ¿Y esto qué? Mejora. Ah, vale, esto, ¿eh? Fíjate, 6 semillas, chaval. Ha subido de nivel, ¿no? Realmente regalo, se puede mejorar. De agua pequeña pero flexible. ¿Y dónde encuentro yo entonces? A ver. No me acuerdo cómo se llamaba, tío. No, 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 invierno. No me acuerdo cómo se... ¿Quién era? ¿Era esta? Norris no era. Juk. No me acuerdo, tío. No me acuerdo, tío. ¿Quién era el del cinturón, tío? ¿Era esta Fred? Hostia, tío, que no me acuerdo quién era, macho. Pero aquí hay mucha peña junta. Ah, que le he hecho un regalo sin querer. No, no, yo no te quería regalar nada. Que sí, que sí, que sí. Aquí esto. ¿Con quién sería, tío? A ver, mapa. Bosque. No me acuerdo. Era esta. Era la piba esta, vale. Ah, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi montura, tío? Ah, míralo. Aquí, ¿eh? Ahí estamos, sí, señor. Vámonos. Pues ya estaría. No seré yo el mejor videojuegador. El mejor videojuegador del fucking mundo mundial. Me voy a ir a las minas y vamos a ver ahí qué pasa, ¿eh? Quiero ese cinturón, tío, para llevar más movidas. Y ahora vamos ahí al... A lo bueno, ¿eh? A lo bueno, bueno. Esta era Lizu. ¿Lizu? ¿Lizu? ¿Te cambian? Sí, cinturón. Lo quiero. Uno, uno. Cambiamos, te doy los dineros falsos estos de abracitos, son abracitos. ¡Te va a quedar increíble! ¡Me va a quedar increíble! Pues es que, buah, es que estoy a la moda ahora, en teoría, ¿no? Míralo. Vale, genial. Molaría que se viese. ¿Qué quieres, música? Ahora, venga, guapos. Pues esto, veamos estas semillas que son gratis. ¿Dónde está mi cabra, no? ¿Dónde está mi cabra? ¿Era esta? Y no te va a caber, tío. Ya la he visto dónde estaba. Vale. Ay, ay. No es una cabra, realmente es un cabrón. Esto es un cabroncete. Vamos. Los jabalíes. Cuando una vez que tenga el silex me puedo hacer herramientas mejores. Puedo acceder a... Mira, esto es... da igual, no voy a coger más semillas ahora mismo. Ahí puedo acceder a muchas, muchas, muchas cosas, tío.
hacer, a fabricar, por ejemplo, el cubo, poder ser un soplador de ñar, vamos a hacer muchas cosas. De papa. Hombre, te ahorras un dinero, en realidad, esto si la coges tú, tío, me ahorro un dinerito. Venga, va. Voy a bajarla por ellas. Y luego ya nos metemos en la mina. Es que al final se me ha ido mediodía, tío. La mata de las habas supongo que me volverá a dar habas en algún momento. Es que tarda mucho, 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 mucho en crecer. Mira dónde estará esta, vale, guay. No, 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 perdón. ¡Que no! Ya hace tiempo. Alguna que tenga un distintivo, un... No sé, tío. Mucha piedra, poco sílex, tío. ¿Es alguna piedra que sea diferente? ¿Qué digas tú? Esta puede tener sílex. Yo qué sé, tío. No lo sé, tíos, de verdad, de verdad. Es que... No lo sé, tío. Espera un momento, estoy pensando que me deja las piñas allí. Que igual si le traigo las piñas... Igual si le traigo las piñas, se abre una compuerta y puede acceder a otras zonas de la mina. Es que si no es eso, tío, a mí no, yo ya no sé qué más. Vale, vámonos. Y tira para allá. Si no es esto, ya voy a esperar a que me lo digáis vosotros en los comentarios, porque no tengo ni puta idea, tío. No tengo ni puta idea. Cómo me está molando el juego, tíos. Me está molando mucho. Además, es que le pasa como Stardew Valley, que cualquier ordenador puede jugar, puede usar... Está por aquí, ¿no? Me ha pillado un... Como si me necesito las dos, no... No sé. La ropa es desconocida. Pero ¿y cómo...? ¡Oh! Se la he dado, vale. El tótem acepta la ofrenda, sí, señor. ¿Estás listo para empezar el desafío? Sí, 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 sí. Creo que sí. Ahora me matan. Este desafío pondría a prueba tu capacidad de observación. Iba a decir absorción. Pues depende de la sed que tenga. Intenta llevar la cuenta, ok. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer. ¿Cuenta de qué? 5 bichos en total. Sé que a Pacha le encantará este desafío. Sí, 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 pero no se ha acabado. ¿A cuántos de nosotros has visto Trela? A 5. 5. ¡Lo has conseguido! Seremos tótems adultos en un abrir y cerrar de ojos. Claro que sí, joder. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está mi Flint? Se supone que no le ibas a decir eso a la Trela. Deberíamos admitirlo. Verá, Estrella, un tótem tiene su propio rito de paso. Y este es el nuestro. Si os ayudamos a superar estos desafíos, podemos enseñar el resto que estamos listos para servir a Pacha muy bien. Pero no lo pondremos fácil tampoco. También estamos a prueba nosotros. Así que buena suerte, Trela. Vale, ya. ¡Oh! Vale. Casi se me olvida. Cuando veas este símbolo, podrás utilizar nuestro poder para viajar rápidamente por las cuevas. Ok. Hay más desafíos más allá de la puerta que se acaba de abrir. Que vaya bien, Trela. Vale, pues esto es lo que yo me imaginaba. ¿Y qué pasa si le traigo otra... ¿Me abre otro camino o algo? ¿Cómo? Vamos a por mi silex. Por mi flint. Pues si son todas iguales, tío. Son todas puto iguales, tío. ¿Mejor esto ya da silex? No. Joder. ¡Ah, no, 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 no! ¿Esto es silex o es hierro? ¿Qué es esto? Piedra de sílex, sí, señor.
Espera un momentito. ¿Ya está? Ah, no, que aquí hay otra abertura. Uf, una por cada... Necesitaba 14 algo así para cada herramienta. Así era una locurota. Hombre, ábrete. Una jarta a coger piedra, ¿verdad? Sí, me voy a jartar, pero me haré caminos de piedra y luego dos guapos. Venga, hombre, no seáis cabrones. Abrime ya camino. Pues tengo dos silex nada más, madre mía. Con la J, espera un momentito. Con silex acre podrá hacerte mejores herramientas. Acre, ¿eh? Vale. Allí, vale, vale. Sí, sí, está, sé quién es. ¿Dónde vive? Bueno, necesito más silex, tío. Ah, bueno, aquí hay más. Mira, 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 mira lo que hay. Me queda energía y además ya tengo comida encima, si es que me puedo permitir el lujo de... ¿Y esto qué va? Tengo que seguir abriendo rocas, ¿no? Hasta que se me abra la siguiente puerta y así. Tampoco me quiero ir muy tarde. Ya es de noche fuera, que aunque ahora voy con montura voy más rápido, pero aún así. Ah, mira. ¿Y esto? Cerrar pescado, o sea, este hay que traerle un pescado. Ok. ¿Y se me abre esto qué es? Este poder aún está fuera de tu alcance, claro. Don y To me han estado evitando. Hay algo que me huele mal. O sea, nada. Me piro. Es muy tarde. Es molto tarde. Pa pa pam pa pam pa pa pam. Vale. Vámonos, tíos. Wow, wow. Que me dejes pasar. Vale. Y esto es TP, pero... A ver. Al bosque. ¿Esto se saca directamente al bosque? Sí. Vale. O sea, van a haber TPs aquí para ir cada vez más profundo en las minas. Ya está cerca. ¿Dónde? ¿Dónde está cerca, tío? Ya se ha ido por ahí donde le da la gana. Ni puta idea. Me paso de ti. Mi montura pasa de mí, yo de ella. Qué asco de montura, tío. Se ha escapado. Dice que está cerca de mis cojones. Sí, por favor. Me ha engañado mi montura. Veas tú que se me hace de noche del todo. ¿Dónde están los cuernos, tío? ¿Dónde están el resto de cuernos? Bueno, tengo un poquito de silex, que eso es good. That is good. ¿Podré hablar ahora con ella, que estaba por aquí? Un momentito. Voy a coger aquí, mira, más semillas gratis. Que no está. ¿Y los tomates? Un momento. ¿Dónde están? Aquí abajo. Ve, 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 ve. Oh. No está listo. Sí, este, sí, este, sí, este también. Bien, semillas ricas, fáciles. Y baratas. Soy el señor que os espía por la noche. Nada, vámonos. Ahora mismo aquí hay poco más que hacer. Pues me voy a ir a dormir, sí señor. Sí, vámonos. Hago aquí que nada, no tienes nada que cocinar. Vale, pues vamos a dormir, gente. Y vamos a dejar este vídeo aquí hoy. El próximo episodio será dentro de muy poquito. Y el siguiente proyecto del clan es iluminación de la aldea, ¿eh? Pero nos falta bastante. Mis contribuciones han sido 78 de mierda, con 6 ensaladas mixtas, nada más. Si me da más haciéndolo... Dando las verduras crudas. Ok, guardar, ok, ok, ok. Las verduras no dan mucho, pero vamos. Es pedazo de estafa. Estafa gruesa, ¿eh? No sé.
Estafa gruesa. Bueno, gente, lo dicho, lo dejamos aquí. En el próximo vídeo, pues haremos más cositas. Un besito y hasta la próxima. Bye, bye, bye.